Hey, hola a todos, Rey, y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos otra vez con recomendando jugadores para la Liga Master Online. Y ahora, como ya os dije en el anterior vídeo, en el de los delanteros, nos toca recomendar, o me toca recomendaros, una serie de porteros que, a mi parecer, y entre algunos criterios que he valorado del juego, os pueden dar un gran rendimiento en vuestro equipo, sobre todo a la hora de empezar con el equipo. Bien, pues vamos a ordenarlos por el precio del traspaso para que veáis cuál es el más caro y cuál es el más barato de adquirir. Primero de todo, he de decir que en el vídeo de los delanteros muchos me dijisteis que faltaban algunos, que faltaban otros jugadores, como os voy a poner un ejemplo como el Sharawi. Aunque en el juego ponga que el Sharawi es delantero, yo lo considero más un volante, un interior o un extremo, más que un delantero, así que cuando haga el vídeo de interiores y extremos, tanto izquierdos como derechos, el Sharawi obviamente estará en esa lista, porque yo ya digo, en ese vídeo de delanteros lo que quise dar a entender son delanteros 9, o sea, delanteros puros, gente fuerte y que combine fuerza, un buen tiro y que sea bastante rápido también, vayan bien por alto y que a su vez os den un buen rendimiento en el equipo, por eso incluí a esos jugadores en esa lista. Muchos me dijiste que faltaba gente como el Sharawi y algunos otros más que me dijiste que faltaban, pero ya os digo, yo lo que os puse ahí son 9 puros, o sea, el clásico 9 que tú lo pones arriba, aunque sea solo, con un media punta o medio centro detrás, y te va a marcar goles, muchísimos goles. Bien, pues vamos con la lista de porteros. La verdad es que reunir porteros baratos para nuestro equipo de la Liga Master al principio cuesta mucho, porque sobre todo hay mucha gente que se enfoca en los delanteros, los mediocentros y por último en la defensa, y los porteros ni los tocan. He visto equipos con grandes jugadores, con Cristiano Ronaldo y con el portero con el que empiezas. Realmente la verdad como es que irte del portero, o sea, cuando tú estás en un uno contra uno contra el portero, no es muy difícil definir, porque la mayoría de los porteros son muy lentos, aunque me digas Casillas, Buffon o Cech o Hart o el que sea, o Valdés o Reina, son muy lentos los porteros, aún así, aunque estén, han mejorado muchísimo, pero aún así no saben cubrir los huecos. Muchas veces cuando tú sacas a portero, que es algo que yo creo que tienen que pulir bastante en el próximo Pro Evolution Soccer, es en el uno contra uno, cuando tú sacas a portero, el portero va a buscar el jugador. Y normalmente la forma más fácil de definirle a un portero es irte por un lado. Si el portero ves que te sale, te vas por un lado y se la metes, porque no va a reaccionar lo suficientemente rápido como para cortarla por ese lado. Eso es algo que tienen que pulir, porque los porteros cuando salen de su portería lo que tienen... Si es un balón dividido, bien, tienes que salir corriendo como loco. Pero si es un balón que tiene el delantero y va solo, viene solo contra ti, contra tu portero, lo que tienes que hacer es aguantar, aguantar, aguantar y salir en el momento justo. Porque si no, ya digo, si sacas al portero, se te va por un lado o te hace un amague con un cuadrado X o con círculo X y te deja tirado en el suelo. Ya os digo, cuando tú te vas por el lado, el portero, ese es uno de los fallos más graves del juego en cuanto a los porteros. Cuando el portero sale, el portero va a la bola. Y eso es lo que te enseña. Bueno, yo como he jugado a fútbol, he sido medio centro. Y cuando tú estás cubriendo o presionando en zona, tú lo que tienes que cubrir es el posible hueco o el posible pase. O sea, no tienes que cubrir al hombre, salvo que esté en tu lado, o sea, esté delante tuyo y tengas que cubrirle, obviamente vas a ir a cubrirle. Pero si no tienes la bola, lo que tienes es que ir, aquí le llaman bascular, no sé cómo se llama en Sudamérica, el ir moviendo de izquierda a derecha, en conforme para dónde crees que vaya a ir el balón. Si hay un cambio de lado, si hay un cambio de frente, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo que tienes que ir es moviéndote a la izquierda o moviéndote a la derecha. Eso pasa, eso en el PES no está bien hecho, sobre todo en los porteros, porque cuando un jugador se te va a ir por la izquierda o se te va a ir por la derecha, normalmente el portero va a buscar la bola. Y en eso se equivocan los porteros del juego, o como las hayan programado, porque lo que tienes que cubrir es el posible hueco, o sea, cubrir siempre el lado por donde te venga el jugador para que no te la meta por el palo. Eso es algo básico de los porteros, y no eso no pasa en el juego. O sea, tú cuando sacas a portero, el portero va como un loco por la bola y vamos, se te va por el lado y se te va muy fácil. O sea, lo que tiene que hacer un portero primero es cubrir su posición, cubrir su palo, y luego ya si te la mete por arriba o te mete un balonazo o te la mete al otro palo, al palo largo, bravo, o sea, es un delantero, es un 9, es un goleador nato, pero lo que tiene que hacer el portero es cubrir su palo, y eso es lo que no hacen en este juego, no cubren su palo, y cuando salen, pues normalmente la mayoría de los porteros te venden la portería y te venden el gol.
Bien, después de esta pequeña charla sobre los porteros de PES 2013, empezamos. El primero que os recomiendo, dentro de mis criterios, que son, ya sabéis, regularidad, salto, habilidad de portero, obviamente, un precio más o menos barato, entre 1 y 6 millones, y también la rentabilidad que os pueda dar. El primero que tenemos es Johan Pelé, brasileño, 29 años, 1,96, va bien por arriba, no es muy rápido, pero como vemos, aquí lo veremos, tiene habilidad de portero 82, no está nada mal, capacidad de reacción 85, bastante, reacciona bastante rápido para ser muy alto, y luego tenemos equilibrio 80, que es lo más importante que pues, tiene que tener un jugador en este juego, más o menos. Luego tenemos también algo importante, salto 84. Lo único malo de este portero, aunque pueda tener unas buenas estadísticas, es la regularidad. La regularidad es de 2. Pero bueno, el otro día descubrí, y se lo escuché decir a otro youtuber, que aunque tú tengas un solo portero, cuando pasan 5, 6 partidos, aunque el portero esté muy, muy, muy cansado, esa estamina, por llamarlo de alguna manera, vuelve a reiniciarse y vamos, ya en el siguiente partido, después de esos 5 o 6 partidos, ya no está cansado. Así que lo que os recomiendo con este portero es que tengáis dos, obviamente, y que vayáis turnando, que uno juegue 3 seguidos y luego lo cambias, el otro juegue 3, así. Yo más o menos como utilizo a los porteros. El siguiente, Vicente Guaita, portero del Valencia, el año pasado era suplente, bueno, hace 2 años era suplente. Suena bastante para el FC Barcelona. Como veis, 1,90, la verdad es que me sorprendió bastante ese portero porque yo lo he visto jugar, o sea, he visto su progresión, desde que estaba en la cantera de Valencia y luego lo subieron al primer equipo. Y la verdad es que ha ido mejorando muchísimo, la verdad, y ha salvado muchísimos partidos a Valencia. No es muy lento, o sea, no es muy rápido, perdón, pero lo suple bastante, como veréis, con defensa 80. Habilidad de portero 80 y capacidad de reacción 85. Bastante reflejos para ser muy alto. Luego tenemos resistencia a las lesiones 3, equilibrio 82, regularidad 5 y aquí vemos el precio, son 4.800.000. El anterior Johan Pelé eran 4.900.000. Seguimos, Pinto, portero suplente de Barcelona, 1,85, 36 años. Yo lo tuve en mi equipo de la Liga Master para algunos que no sé si me habéis visto, lo tuve por ahí. Y la verdad es que ni sí ni no, no me fue nada mal. La verdad es que ya os digo, al principio tienes que enfrentarte a jugadores de tu nivel. Obviamente si te enfrentas a Ronaldo, ni Casillas ni Buffon van a parar a Ronaldo. Así que tienes que saber también que el portero no te va a salvar un partido. De vez en cuando lo hacen, a mí me lo han hecho, pero no es muy habitual que un portero en este juego te salve un partido. Pinto, ya os digo, otro portero que no es muy rápido, pero sí tiene bastante entereza, que yo lo de entereza lo entiendo como cuando tú estás en uno, contra un jugador, es ese momento en el que el portero sabe aguantar y sabe reaccionar a tiempo para robarle el balón al contrario. Buena técnica, 4.700.000, defensa 83, habilidad de portero no es muy alta, tiene 77, pero tiene una buena capacidad de reacción, no es muy alto, pero va bien por arriba también. Equilibrio 86, salto 80, es muy no es muy bajito, pero en comparación con el resto de porteros sí que es bajo, pero tiene un gran salto. Y luego tiene regularidad 6, que es una de las características más importantes, por lo menos para mí. Ya sabéis, regularidad significa que en el mayor número de partidos va a estar siempre, como mínimo, con la flecha verde. Ya sabéis, regularidad 6, regularidad va de 1 a 8. 6 es bastante bien, o sea, es un, digamos, un 60%, sí, más o menos un 60-70% de probabilidades de que en la mayoría de los partidos esté en flecha verde, ya sabéis, 60%. En regularidad 6, hablaríamos que de 10 partidos, 7 de esos 10 partidos puede estar en flecha verde. No pueden recordar que no he seguido, porque no sabes nunca si un jugador va a estar bien o va a estar mal, pero más o menos es la estadística que se tiene. Fabianski, este portero creo que estaba en el Arsenal, si no recuerdo mal, portero polaco, bastante alto, va bien por arriba, no es muy rápido como la mayoría de los porteros que os estoy mostrando, pero lo suple bastante bien con buena técnica, como veis, habilidad de portero 80, capacidad de reacción 86, defensa 82, equilibrio 83, salto 81 y potencia de tiro 80. La verdad es que tiene un buen saque también desde portería y equilibrio 4, o sea, regularidad 4. El siguiente, Bizarri, portero argentino, 34 años, también lo tuve en mi equipo y la verdad es que es de los más baratos.
el portero que más técnica tiene. Así que ya sabéis, la técnica en los porteros pues tampoco es muy... no es un requisito básico, pero si sueles tocarla de vez en cuando con el portero para salir jugando, este portero va perfecto. No es muy rápido, pero también ya os digo, lo suple con una buena técnica. 4.500.000, defensa 76, no tiene una gran defensa, pero habilidad de portero 84, capacidad de reacción 86, equilibrio 80, salto 80, resistencia a las lesiones 3 y regularidad 6, al igual que Pinto. Luego tenemos a Andrés Palop, seguro que algunos lo conoceréis, o si no lo conocíais, seguro que os recordáis de aquel portero que metió un gol en las semifinales de la UEFA, de la Europa League, hace unos cuantos años, que le dio al Sevilla el pase a la final, y que esa final la acabaría ganando, que creo que se enfrentó al Español, si no recuerdo mal, jugó la final con la Europa League con el Español, pero en esas eliminatorias previas, este portero metió un gol de cabeza en los últimos minutos que le dio el pase a la final. Tampoco es muy rápido, no es muy alto, pero vale 4.400.000, tiene defensa 84, habilidad de portero 83 y capacidad de reacción 83. Equilibrio 78, no tiene mucho equilibrio, pero ya os digo, lo suple con habilidad de portero 83 y capacidad de reacción 83. Regularidad 5. Bien, seguimos. Leo Franco, portero argentino, ex del Atlético de Madrid, no sé ahora dónde está. Le perdí la pista desde que salió de la Liga Española, así que no sé dónde está. Bastante alto, va bien por arriba. Y como casi toda esta lista de porteros, no es muy rápido. 4 millones, ¿vale? Defensa 82, capacidad de portero 83. Habilidad de portero, perdón, 83. Y capacidad de reacción 83. Equilibrio 80, gran equilibrio. Regularidad 4 y salto 80. El siguiente, Bravo. Portero de la Real Sociedad, portero de la selección chilena, 1,85, no es muy alto, ya está un poco mayor, lleva varios años en la Liga Española, creo que lleva como mínimo unas 5 o 6 temporadas en la Real Sociedad, así que la verdad es que está haciendo buenas campañas en la Real Sociedad, ha salvado bastantes partidos a la Real Sociedad, también hay que decirlo. No muy rápido, como la mayoría de estos porteros, pero veremos. 3.900.000 el fichaje. Defensa 80, habilidad de portero no tiene mucha, 79, pero capacidad de reacción 86, reflejos bastante altos, la verdad. Equilibrio 80, potencia de tiro 86, salto 82, no es muy alto, pero tiene un buen salto. Regularidad 5. Seguimos, Lindergaard, danés de 28 años, bastante alto, no muy rápido, ya lo digo. 3.800.000 de fichaje, defensa 78, habilidad de portero 79, igual que Bravo, capacidad de reacción 84, bastante reflejo para ser alto, equilibrio 82, salto 83 y regularidad 5. Seguimos, Adán, el portero de Real Madrid, el suplente, el que era suplente hasta que Mourinho lo puso de titular y ahora es suplente del fichaje que hicieron para sustituir a Casillas mientras se recupera de la lesión. Así que vuelve a ser suplente, o sea, el eterno suplente. Se va a final de verano, en junio. No sé a qué equipo se irá, pero bueno, es lo poco que ha jugado en el Real Madrid y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. También para haber jugado poco, también tiene una tarjeta. Tiene creo que una o dos tarjetas rojas que ya le han sacado a este portero. 25 años, bastante alto, no es muy rápido. 3.500.000, defensa 75, habilidad de portero 77, capacidad de reacción 83. Equilibrio bastante alto, 83, y regularidad 5. Seguimos, Germán Lux, ex de River, si no recuerdo mal. Creo que estuvo en el Getafe, si tampoco no recuerdo mal, pero bueno, le he perdido la pista. He visto algunos partidos de él con la selección argentina y con River Plate, pero ahí ya se acaba todo porque no le seguí la pista. Bastante lento. Más o menos es alto, estaría ahí en la media de un portero, de lo que se considera un portero alto, 1,86, 2.700.000, no está muy caro. Defensa 79, regularidad o uso del pie malo 7, habilidad de portero 78 y capacidad de reacción 83. Equilibrio 80, potencia de tiro 82, salto 80, regularidad 4. Germán Lux. Seguimos, Sogrokan. Este es otro portero de los que habéis visto en mi equipo de la Liga Master, para la gente que me sigue desde hace tiempo, desde que empecé con la serie de la Liga Master. Este portero lo fiché en su momento
Y la verdad es que me fue bastante bien. Creo que lo combiné junto con Diego Alves, el portero brasileño de Valencia, que también suena para el Barcelona. Y la verdad es que me fue bastante bien. No es muy rápido, es más bien el más lento de toda esta lista. Como veis, velocidad E, pero en los momentos de uno contra uno sabe aguantar muy bien. Ya os digo, Sogrokan, 26 años, turco, 2.600.000 su fichaje. Defensa, 71, no es muy alto. Habilidad de portero, 80. Capacidad de reacción, 78. Y fuerza explosiva, 82. Lo de fuerza explosiva es cuando tú lo sacas de portero. Es la fuerza y la velocidad con la que sale. Eso, si eso lo combinas con unos grandes reflejos, que sería la capacidad de reacción, estaríamos hablando de un Buffon o de un Casillas. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un portero medio, normalito. Por eso tiene capacidad de reacción, 78. Equilibrio, 80. Salto, 77. No salta mucho, pero aquí está lo bueno. Regularidad, 7. Y fortaleza mental, 91. Ya os digo, en esos momentos en los que te hacen un uno contra uno en la segunda parte, vas a empate o vas perdiendo y tiene que salvarte el portero a la papeleta, en ese momento es cuando este portero te puede venir bastante bien, porque va a salvarte de vez en cuando de alguna. De alguna no muy clara, obviamente. Si te encuentras contra un Ronaldo o contra un Messi, ningún portero puede salvarte, pero de vez en cuando te puede ayudar. Te puede ayudar mucho y puede jugar muchos partidos seguidos porque tiene regularidad 7. Seguimos. Renan Brito, otro portero ex Valencia. Ahora creo que está en la liga brasileña, pero creo que sigue perteneciendo a Valencia. Ahí ya le perdí la pista. 21 años, 1.92. No es muy rápido. 2.500.000 su fichaje. Defensa 71, no es muy alto, pero habilidad de portero 82 y capacidad de reacción 82. Equilibrio 80, potencia de tiro 85, tiene un buen saque de portería, salto 77 y resistencia a las lesiones 13, regularidad 4. Vamos con el último, Ben Foster, portero inglés que juega en el Celtic de Glasgow, si no recuerdo mal. Este fue el portero que le salvó los papeles al Celtic de Glasgow en la fase de grupos contra el Barça, en aquel partido que ganó el Celtic 2-1 jugando a la contra. La verdad es que fue un buen partido, a mí me gustó, aunque perdiera Barcelona fue un buen partido, porque ellos supieron jugar a lo que tenían que jugar. O sea, tienes un equipo teóricamente menor, con jugadores no muy buenos técnicamente, pero tienes un equipo que tiene unas bandas rapidísimas, y fue como le ganaron a Barcelona, jugando a la contra, en la segunda parte, pase largo a... No recuerdo el nombre del que fue a la contra, pero este le salvó, le sacó un uno contra uno bajo los palos a Messi. Así que es uno de los porteros más utilizados en este juego, de los baratos. Como veis, lo tienen 515 personas en el juego, es el que más personas tienen. Y lo he dicho, igual que Sogrokan, no es muy rápido, es de los más lentos que os voy a recomendar, pero lo suple con buenos reflejos, ahora lo veremos. Su fichaje es más bien barato, 2.300.000. Defensa 76, habilidad de portero 76, capacidad de reacción 80. Ya os digo, no es muy lento, pero sí que tiene buenos reflejos. Equilibrio 81, resistencia a las lesiones 3, salto 77 y potencia de tiro 77. Regularidad 5. Bien, después de haberos dado una serie de estadísticas sobre estos porteros, os voy a comentar a quién ficharía de estos 14 porteros. A ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 13, 14 más o menos los porteros totales que tengo aquí en esta lista. Yo ficharía de estos 14 a 4 porteros que os voy a nombrar ahora mismo. El primero sería este. El último que os he nombrado sería primero al que yo ficharía. Foster, primero. Ya os digo, lo tengo en otro equipo que os estoy preparando de la Liga Master, lo tengo en otro equipo y la verdad es que va bastante bien. El primero que ficharía sería Foster. El segundo, Sogrokan. Este portero ya lo tuve en su momento en mi equipo principal de la Liga Master, el que habéis visto todos en los vídeos. Y la verdad es que dio un gran rendimiento, el portero de los baratos que mayor regularidad tiene y el que os va a salvar muchos goles en esas ocasiones de la segunda parte que te estás jugando el partido. Este portero os va a salvar muchas ocasiones. El siguiente, ¿a quién os voy a recomendar? A Pinto. Otro de los porteros que tenía en mi equipo. La verdad es que me sorprendió porque las estadísticas, como veis, no son muy allá, no son muy altas, no destaca prácticamente en nada, pero os va a salvar muchas ocasiones.
A mí me convenció y la verdad es que yo, si tuviera que empezar otro equipo, lo volvería a fichar. Y luego ya tendríamos al cuarto portero y último que yo ficharía, sería primero que os he recomendado, Johan Pelé. Francés, 29 años y bastante alto. Tampoco, al igual que Pinto, no destaca por ninguna característica en especial, pero como veis, tiene habilidad de portero 82 y capacidad de reacción 85. Es de la lista esta de porteros baratos entre 1 y 6 millones, de los que más técnica combinada con capacidad de reacción, con buenos reflejos tiene. Ya os digo, los que yo ficharía, Foster, Sogro Kahn, Pinto y Johan Pelé. Ya sabéis, esa lista, 14 porteros, de esos 14, 4, Foster, Sogro Kahn, Pinto y Johan Pelé. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te hayan gustado estas recomendaciones de porteros. Disculparme si no me acuerdo de algunos jugadores, de dónde han jugado o dónde juegan o de qué o de dónde los he visto jugar. Pero ya sabéis que muchas veces cuando ves mucho fútbol no tienes tiempo para ver todos los partidos o para ver a todos los jugadores y de vez en cuando tienes que saber a quién ver y a quién no ver. Pero bueno, aún así espero que te haya gustado el vídeo, espero que utilices algún portero y que me digas que sí, que te ha ido bien o que te ha ido mal o que faltaba alguno en la lista. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo en el cual os recomendaré mediocentros, tanto defensivos como ofensivos. Desde mediocentros defensivos como pueden ser Turella ya, por un ejemplo. Ya sé que no voy a recomendar a Turella ya porque es bastante caro, pero es un ejemplo. Mediocentros como Turella ya, destructores, mediocentros creativos como Thiago, por ejemplo. Media puntas como Piatti, por ejemplo. Media puntas como Piatti. Así que en el siguiente vídeo veremos mediocentros ofensivos, mediocentros creadores y mediocentros ofensivos como enganches, como segundas puntas. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Saludos.